Bueno, tengo 25 años, nací en León, Guanajuato. Yo inicié desde la prepa haciendo porra acrobática como hobby. Luego ya la vida, pues estudié desarrollo de negocios, pero la vida me encaminó como a empezar a ser maestro de porra acrobática. Y llegué a Bravos con una recomendación de un amigo que normalmente yo entreno en un gimnasio llamado Lycans. Bravos localizó a las Lycans para conocer a un chavo que sea acróbata, porque quieren como que una mascota que sea como el de Benny the Bulls de Estados Unidos. Bravos me ha chiqueado, la verdad me siento yo en casa, me siento, para mí no es como un trabajo, es como mis amistades, ¿no? Así como se siente el cariño, hasta con mis más grandes jefes. Me ha dejado bienestar en mi casa, económicamente, todo, y feliz, literal. O sea, no llego estresado a mi casa, llego cansado, pero no llego estresado, llego como que dolorido, pero feliz, muy feliz. Mira, yo literal me enfoco en los niños y en los viejitos, porque los niños, en cierta forma, a veces necesitan un buen abrazo. O sea, no hablo de que no les den abrazo en su casa, pero cuando yo los abrazo a los niños, los abrazo así como unos 3 Mississippis, 2 Mississippis, y con cariño, así como que con una fuerza, así como que sientan que estoy ahí y que cualquier cosa estoy ahí, como que ese abrazo que normalmente necesita alguien, ¿no? Hasta yo necesito a veces esos abrazos y te da pena pedirlos, ¿no? Y también los viejitos los dejan así como que ya, igual yo los dejo igual, todos dan un abrazo. Igual los agarro con la mano y desde los dos lados y les digo, y hasta ellos me dicen gracias, hasta siento un bienestar, los niños también. No, pues en verdad que muchas gracias por todo el apoyo. Hay gente que en verdad que hasta me abraza y siento yo hasta ese cariño que en verdad que a veces uno necesita, ¿no? Y dice, no, la verdad le doy gracias a Dios por ese trabajo, porque me ha dado muchas cosas, me cambió la vida. La gente, a los fans que me han apoyado, que me comparten, que me dieron like, que gracias a ellos pues estoy en este nivel, ¿no? Les doy gracias a ellos por haberme pues dado ese apoyo, ¿no? Dicen, tú eres la mejor. Y yo he tratado siempre de mejorar, o sea, literal, no trato de que yo, si cualquier fan que me diga, oye, güey, si estás mal esto, pues yo lo cambio, o sea, yo estoy para mejorar, para adaptarme a la gente, porque en cierta forma no estamos, puede ser que yo, mi show está bien padre en este año, ¿no? Pero en el siguiente año ya cambio todo, no, literal, es mi familia, mi esposa, a mi hija, quisiera que ella, como que estuviera orgullosa de mí, ¿sí me explico? Así como que dijera, no, pues hace el show, pero es muy diferente. Cambia. El único acróbata.